Sí, hoy vinimos aquí como Partido de la Liberación Dominicana, como miembro del Comité Central y los dirigentes del partido, a conmemorar un año más del fallecimiento de nuestro líder, el profesor Juan Bosch. Hace 16 años que vinimos aquí a depositarlo, él lo quiso así y aquí está, y hay que rendirle un tributo como una persona que trascendió más allá de la barrera de la República Dominicana, no solamente como político, sino como escritor, como ensayista y de su alta moralidad, que es lo más importante que estamos necesitando nosotros en este país en este momento. ¿Se vive el ejemplo en el PLD de Juan Bosch? En parte sí se vive, porque tú ves el 95, 98% de los compañeros de este partido, tanto hombres como mujeres, jóvenes, viven en sus mismos lugares, siguen haciendo lo que hacer. El hecho de que dos o tres hayan metido la pata y hayan cometido actos de corrupción no quiere decir que este partido ha colapsado. Tú ves la mayoría de compañeros todavía con su principio. Y yo creo que va a llegar el despertar, va a llegar el despertar de que este partido reasuma su papel. Y hay que hacer una diferencia. Una cosa es cuando estamos en el Estado y una cosa como partido, y eso hay que tenerlo bien claro. Nosotros no podemos ser miembros de un partido por un empleo o por una posición que nos den en el Estado. Tenemos que tener una convicción bien clara de que nosotros tenemos que trabajar en un partido político para el desarrollo de un país, para modernizarlo, para hacer los cambios que merita. Si algunas personas se han desvirtuado de eso, esperamos que la mayoría se mantenga como se ha mantenido hasta ahora.